Ya, continuamos. Entonces vamos a continuar. Sí. Entonces, ustedes pueden ver, como les había dicho, pues aquí, si observan las láminas, ¿no? ¿Se observan? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe. Entonces, miren ustedes, aquí como decimos, pues en el caso del oriente, pues prácticamente pasa totalmente nublado, ¿no es cierto? Y la humedad es bastante alta, miren ustedes. Aquí valores máximos, imagínense que tenemos de 92%, 92%, ¿no? Ahora acá, claro, acá tenemos valores cero, acá que dice, bueno, aquí 90, 90, no tenemos cero, ya. Entonces tenemos acá el máximo, ¿no es cierto? Y el mínimo son 80, vea, 88, 88, 88. Es decir, prácticamente lo que representa el oriente. Entonces aquí estamos hablando de que en el oriente siempre hay lluvia y siempre está húmedo. Entonces, esa es una decisión que he tomado yo del COCA que nosotros tenemos como INAMI, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy de INAMI por ahorita, pero ya. Bueno, entonces con esos valores, más o menos, ustedes pueden darse cuenta que lo que he hecho un repaso más o menos de los parámetros meteorológicos que nosotros utilizamos para lo que es la estimación de lo que es la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, ¿sí? Entonces, esto ustedes ya vieron en su clases anteriores de lo que es la hidrometeorología, pero lo que he hecho es un poco darme de, digamos, un poco repaso, ¿no es cierto? Y por lo general, señores, ¿cuáles son los valores que nosotros utilizamos para nuestros estudios? Son estos valores de aquí. Estas medias. Cuando nos pide la media, pues la media de esta parte de aquí. Sí, de la serie en este caso. De serie, esta serie y la media. ¿Sí? En este caso nos pide la mínima, de esta la mínima y la máxima este valor. Sí, lo mismo en temperaturas, ¿no es cierto? Por eso que un poco lo que he hecho yo un récord es esto. Ahora sí, con esto, pues nosotros vamos a entrar a lo que es ya, a lo que es la evapotranspiración. Ya. ¿No es cierto? Ya hemos visto los conceptos. ¿Y qué dijimos inicialmente? Dijimos que, a ver, Carla, le hago una pregunta. Si yo, si llueve, en una cuenca llueve 10 milímetros, ¿cuánto será el valor máximo de la ETR? Carla, si en la cuenca el llueve el valor máximo de la ETR. Sí, de la ETR, o sea, de la evapotranspiración real. ¿Cuál sería el valor máximo? ¿Está grabándose o no? Sí. Bueno, ¿qué habíamos dicho el concepto? ¿Qué habíamos dicho el concepto? El concepto era que la evapotranspiración potencial podría ser máximo igual a qué. Máximo o igual a la precipitación. Y la ETR, la ETR podría ser máximo o igual a la ETP. ¿Se acuerdan eso que les dije inicialmente? Y está grabado también. Entonces, yéndose un poco al extremo, la ETR como máximo podría ser igual a la precipitación. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, está dándolas lo que realmente, por eso dice que es la evapotranspiración, es la cantidad, la potencial que decía, perdón, la real es la que realmente se evapotranspira. Y la potencial, la que potencialmente podría evapotranspirarse, ¿sí? O sea, potencialmente. Es decir, si yo tengo en el banco $20, pero de esos $20, de pronto, pues, $15, $5 tengo que pagar del agua y está ahí, pero para pagar del agua. Y potencialmente, ¿cuánto de plata tengo en el banco? Tengo 20. ¿Y realmente cuánto tendría en el banco? Tendría 15. ¿Por qué? Porque los 5 me van a quitar lo que es en este caso por el pago del agua. No sé si a algo por ahí me entienden lo que es el ejemplo en lo que es la ETR y la ETP y la precipitación. ¿Entendido, Carla? Carla. Sí. Ya. Jason. Chuquita. Recién me conecto. Bueno, continuamos, muchachos. Desconectarte rápido, muchachos. Estás perdiendo lo más importante. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es ya a la estimación. Escucharame, yo no digo cálculo. A veces me equivoco, pero es la estimación. Porque la evapotranspiración se estima, no se calcula. ¿Sí? Se mide, de pronto antes decía no se mide, tampoco no se medían. Pero ahora ya se miden a través de lo que son los instrumentos que se llaman los lisímetros. Se miden la evapotranspiración. ¿Sí? Pero realmente esos instrumentos son muy caros y se fabrican en sitio. Y en la época que nosotros teníamos plata y el gobierno de
anterior ayudaba mucho a la investigación, así como creó la universidad de ustedes, quisimos traer un lisímetro. Lamentablemente no había dinero, pero no se pudo traer debido a que era muy sensible y se podía dañar las partes y la fabricación en sitio era muy costosa. Entonces no se hizo, ¿no? Más o menos para indicarles qué pasa con los instrumentos para medir la EVA por respiración. Pero bueno, hay fórmulas que utilizamos. Estas fórmulas son específicamente los que nos sugiere en este caso, la Organización Meteorológica Mundial para lo que es América del Sur, ¿cierto? Estas fórmulas. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí dice, miren ustedes, para superficies naturales, ¿cierto? Aquí dice América del Sur, ¿no? Para superficies naturales, ¿sí? Y para lo que es superficies regadas. ¿Qué quiere decir regadas? Cuando yo quiero hacer un proyecto de riego, de pronto las que recomiendan, no es que dice, tiene que hacer así. Las que recomiendan son estas fórmulas. Blainey y Cridley y Grassi y Christiansen, ¿sí? En el caso de lo que es, para lo que es natural, es que en las cuencas, en este caso hablamos ya de cuencas, nosotros en este caso de hidrología, utilizamos lo que es TURC, lo que es Torquay Mather y lo que es PEGMA, lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, en ese orden más o menos nos dice la OMM, podemos utilizar. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, no es que solamente a nivel del Ecuador, yo he estado en Francia también tienen problemas así mismo de problemas de las estaciones, de gobiernos, todo lo demás, pero a pesar de eso, ellos como son un poco ya más desarrollados, pues la investigación ya tiene más profunda y lo tienen, como decir, un poco más de recursos que los gobiernos, a pesar de todo, pueden les apoyan. Acá no es en América del Sur, es diferente a América Latina. Bueno, entonces aquí lo que pasa es que lo que dice TURC. ¿Qué utiliza y qué no utiliza? Entonces, en este caso, ¿qué parámetros utiliza y qué no utiliza? Igual esto, también vamos a ver qué parámetros utiliza y qué no utiliza. ¿Y cuál es la nosotros, en el caso de nosotros, la más utilizada? Bueno, a pesar que en el caso de nosotros las tres fórmulas son utilizadas, ¿no? Pero yo les podría decir que en su orden, para mi concepto, la primera, la más utilizada nosotros en el caso del nuestro, del país, y que yo también he trabajado mucho, es esta, Torquay. Luego he utilizado esta y luego he utilizado esta. ¿Por qué esta? La tercera parte. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron, cuando hablamos de fórmula de PEGMA, solamente para calcular la evaporación, ¿qué cantidad de variables necesitamos? ¿Sí? Yo dije clarito. Esta fórmula de evaporación es la misma que vamos a utilizar en la evapotranspiración añadido de uno o dos parámetros más. Es lo que utiliza PEGMA. El caso de Torquay es otra manera y el caso de Turo es otro. Y acá, en cambio, cuando yo hago riego, generalmente utilizo estas fórmulas. ¿Por qué? Porque estas son más para superficies regadas, ¿sí? Entonces ya podemos dar cuenta, como nosotros, como hidrología, qué fórmula nosotros utilizaríamos para nuestros estudios de balance y son estas tres fórmulas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cada una, por qué sí una y por qué no otra, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Y aquí estamos. Aquí hablamos de la fórmula de TURC. Bueno, todas muchas fórmulas son antiguas, pero son vigentes, ¿no es cierto? No es que porque estamos en el 55 y no habrá más. Claro que hay más. Pero al final, todas las fórmulas se basan en las antiguas, ¿no? Y las que han sido ya probadas son estas fórmulas al final, pues, y utilizamos, ¿no? Aquí está la fórmula de TURC. Aquí tenemos que hablar lo siguiente. Mira lo que dice aquí. Solamente trabajamos, en este caso, para lo que es anual. Aquí, anual. Eso verán el subrayo aquí. Anual. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula no es recomendable para utilizar a nivel mensual. Por ejemplo, yo quiero hacer riego. Si yo quiero saber a nivel mensual cuánto se va por transpira realmente. No puedo hacer porque esa fórmula, o sea, da valores mayores. O sea, da valores muy exagerados. Pero a nivel anual funciona correctamente. ¿De acuerdo? Y esta fórmula también nos va a ayudar muchísimo para lo que hacer que las líneas de lo que es la evapotranspiración, líneas de evapotranspiración a nivel de, en este caso, de lo que es a nivel de cuenca. Vamos a ver esposito cómo podemos hacerlo. Y ustedes van a hacer estas partes de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿La ETR está en función de qué? Miren ustedes, está en función de apenas de dos parámetros. La precipitación, en este caso, sería la precipitación anual. Aquí está, ¿no es cierto? Precipitación anual. Y lo que es, en este caso, la temperatura, que hablamos en este caso de teta. Temperatura. Claro que aquí él les llama parámetro heliotérmico, pero el parámetro heliotérmico, que es L, está en función de qué? En función de teta. ¿Y qué es teta? Teta es la temperatura media anual. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la fórmula de TURC que nosotros podemos utilizarlo para que es caso calcular el valor de la ETR. Pero hablamos solamente a nivel anual, no mensual. No funciona mensualmente. Yo he probado y no funciona.
Porque a veces nos dicen eso y siempre hay que probar y realmente no funciona comparando con otros métodos. ¿Sí? Entonces, creo que hacemos aquí, calcular la presentación anual que tenemos, que ya sabemos cómo calcular. Sí, ya sabemos, ¿no es cierto? La anual dijimos que era un valor puntual, en este caso de las precipitaciones, las materias de precipitaciones mensuales. Es la que trabajamos en lo que es en balance hídrico, lo que ustedes están haciendo ahorita, calculando la precipitación media, en este caso, ¿no es cierto? Sí, y luego hablamos, en este caso, pues la anual en este caso, y eso también la anual, que nosotros ya vimos las series, cómo se transforma la temperatura diaria en mensual y luego en anual. Continuamos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, ya. Entonces, aquí podemos ya calcular lo que es la ETR, pues tranquilamente, ¿no es cierto? Un punto. Lo que estoy diciendo acá es que a partir de las ETR calculados en este caso a nivel anual, yo puedo sacar las líneas de lo que es evapotranspiración. ¿Cómo lo hacemos? Verán, señores. Es facilito este mapa que podemos generar, en este caso, las líneas que se llaman, en este caso, las líneas de evapotranspiración. ¿No es cierto? Ya, aquí está, miren ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya sabemos hacer. Trazar isoieta ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego también trazamos, ¿qué? Trazamos las isotermas. Eso todavía no hemos aprendido. Pero las isotermas es algo muy fácil. No sé si es que esta parte está... ¿No hay isotermas? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, ahorita puedo explicar las isotermas. Ya, vamos a ver. Entonces, la isoieta sabemos trazar. Ya les he explicado, ya ustedes están haciendo su trabajo. Incluso ayer me mandaron un trabajo que todavía no he leído. No sé si estará ahí puesto las isoietas, pero... O sea, la gente que quiera que les revise, pues me manda nomás para revisar y darle mi comentario. Yo todavía, alguien me envió, no sé el nombre, yo tengo ahí mi celular, tengo que bajarme para chequear un poco y ver que me dan mi comentario. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Mire, si yo trazo mi mapa de isoietas, en este caso, las isoietas que son estas, ¿no? Isoietas, ¿sí? Isoietas, trazo. Y luego trazo mis isotermas, en este caso. ¿Qué son las isotermas? Las isotermas son líneas de igual temperatura. Las isotermas son más fáciles de trazar. ¿Por qué? Porque yo tengo la cuenca, aquí esta misma cuenca, ¿no es cierto? Yo voy a hacerla con alguna cosa. Entonces, yo, en este caso, ¿qué tengo yo? Ahí sí tengo curvas de nivel. La temperatura sí es exactamente, o sea, dependiendo de la altura, la temperatura es diferente. Ustedes saben que la temperatura varía, eso sí varía realmente con referente a la altura, ¿sí o no? O sea, la temperatura, sino que no hay nada que decir. La lluvia sí hay que probar por cada sector. No es que yo digo que la lluvia exactamente varía con función de la altura. Sí y no, en ciertos sectores, pero no es directamente ese caso de decir el concepto general. Pero en temperatura sí es el concepto general que la temperatura varía en función de la altitud. ¿No es cierto? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, estoy aquí en el Tena, tengo una temperatura a una diferente altitud. Voy subiendo, subo a Quito, miren, la temperatura va bajando. Entonces, acá estamos en una cota 2800, acá estamos en una cota 2700, 2500, y así llegamos hasta la cota, creo que está más o menos con los 800, me parece que está. ¿Sí? Entonces, miren, yo tenemos en este caso valores. Entonces, aquí lo único que tenemos que tener, ¿qué es? Aquí tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos la estación Pachimbi. Aquí está ubicado, ¿qué? Está ubicado esta estación, y aquí me está dando, ¿qué? Aquí me está dando datos de temperatura, ¿sí? Entonces, yo tomo los datos de temperatura y esa temperatura la transbusco ¿en qué hay? En temperatura, ¿qué pasa aquí? Temperatura anual, ¿no es cierto? Entonces, temperatura a nivel, en este caso, a nivel anual, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Sumo todas las temperaturas diarias, ¿sí? Las 30 diarias, sumo y hago la temperatura media mensual. Luego sumo las temperaturas de enero a diciembre, divido para 12, y la temperatura anual de esa serie. Entonces tengo este año. Luego, si el siguiente año, y así, de 3 años, cojo los 3 años, sumo los 3, divido para 3, y obtengo la temperatura anual. Y esa temperatura anual es la que tengo aquí en la estación. Ya. Tengo también acá esa temperatura. Tengo por acá, me parece que es, no sé dónde esté. Creo que dijeron que estaba por aquí la estación, la otra. Igual, ¿no es cierto? Tengo otra temperatura aquí. Lo mismo que tengo acá, tengo otra temperatura anual. Entonces, aquí sí, ¿qué hago yo? Me puedo hacer exactamente una ecuación de escaso de regresión simple y obtener, en este caso, la temperatura en esos puntos que yo quiero tener, a diferentes alturas. Igual, en este caso, la temperatura en un punto, ¿a qué será igual? Un punto cualquiera va a ser igual a qué. Va a ser igual, en este caso, a un factor A que calculo de la regresión, ¿no es cierto? Por, en este caso, por la cota,
y más un factor, en este caso B. Entonces yo en función de esto calcularía la temperatura en cualquier punto de acá. Y ahí sí ya tendría temperatura para trazar mis isotermas. ¿De acuerdo? Entonces yo con esto pues calcularía en ese caso la temperatura en cualquier punto y tengo mis puntos, por ejemplo, yo aquí. ¿Por qué? ¿Está en función de qué? En función de la cota o altura, ¿no es cierto? A tal cota, tanto. Entonces aquí yo tendría en este caso cota o H que se llamaría, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué temperatura tengo acá? Temperatura, y aquí voy generando mi cuadrito acá, ta, ta. Y en función de esos valores me genero la ecuación que digo esta ecuación de acá, y obtengo acá. Entonces ya lo que hago es simplemente deshacer mis isotermas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son las isotermas? Estas, ven, miren, estas son las isotermas. Estas son las isoyetas, ¿sí? Entonces, en el punto donde se une la isoterma, mira aquí, por ejemplo, isoterma, con la isoyeta ya tengo el punto de qué, el punto de la qué, de la evapotranspiración real. Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el valor, miren, calculo en el punto A, por ejemplo, aquí en el punto A, ¿qué hago? ¿Cuál es la precipitación que me da acá? Es la precipitación 3, precipitación 3, ¿sí? Y aquí, precipitación 3. ¿Y cuál es la temperatura? La temperatura en este caso, la temperatura teta 3. Teta 3. Y aquí, L3, acá sería en este caso como L estaba ¿qué? L estaba en función de teta, ¿no es cierto? Que era en este caso, en función de teta, que era teta, que era, era la temperatura, ¿no es cierto? Entonces era la temperatura, ¿sí? Entonces ustedes tranquilamente ya pueden sacar los puntos de estos, ¿sí? La temperatura. ¿Se acuerdan ustedes? La temperatura aquí está, ¿no es cierto? Decíamos que era el factor heliotérmico, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí está, heliotérmico, L. Y aquí es la temperatura, esta es la temperatura. Entonces acá calculan esto y al final esto. Y al final lo que han calculado, ¿qué será? En este punto, la unión de las dos, las isoyetas, las isotermas, han calculado lo que es la evapotranspiración real. Y tengo mis puntos de unión, miren. Y en función de esos, yo, ¿qué hago? Hago una interpolación y en este caso he obtenido la curva de ¿qué? De la ETR de mi cuenca hidrográfica. ¿Sí? ¿Cómo le ven, muchachos? ¿Sí está fácil o está difícil? A ver, vamos uno por uno. Juan Pablo. ¿Fácil o difícil? No entendí muy bien cómo sacar la temperatura con eso de AC más B, pero... ¿Este? Ya, ya. ¿Qué más? Va, ya voy a explicarte de nuevo. Sami. Yo también tengo dudas en lo mismo. ¿En este? ¿Aquí? ¿Aquí tiene dudas? Sí, lo que dijo mi compañero anterior. Daniel. Igual más. Juan Pablo. Ya dije yo, prof. Ah, tú dijiste. Jason. Igual tengo la misma duda. ¿Cuál más está aquí conmigo? ¿Cuál más falta? A ver, Robert. Sí, profe, más o menos lo entendí. Ya, Robert, Carla, está no, a ver, corro lista. Roberto o Robert, ya. Robert, Carla, Daniel, Juan Pablo, Jason. ¿Quién más falta? Falta yo en la lista, Sammy. Sammy, correcto. ¿Quién más falta? Yo, profe. ¿Cuál? ¿Joao? Sí. Joao. Es el más conocido que el Auca es de Joao ahorita. Joao Cali. ¿Alguien más falta? Siete estamos. ¿Cuántos están hoy? Yo también falta, profe. ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? Cristian. Eso, Cristian. Oye, tú, Cristian, no tienes muchos trabajos. ¿Qué pasó usted? ¿Por qué no presentas trabajos? Profe, disculpe, es que tenía un problema para conectarme. Recién me compré un cacharrito de estos para poder estar en línea. Eso fue lo de los trabajos. Pero mírale, ahí saca los videos y todo y haz tus trabajos. Tú no tienes muchos trabajos. Sí, no, sí, eso mismo, estaba hablando justo yo, me estaba ayudando para poder igualarme con la materia, porque sí estaba un poquito perdido. Ya, entonces pondrás las pilas nada más. Ponte las pilas porque ya tengo que pasar notas y vas a quedar sin nota tú. Sí, sí, profe. Tú tienes creo que dos trabajos, me parece que tienes. Yo todo me acuerdo. Bueno, voy a borrar esta partita para indicarles de esta parte, no me entendieron, dice esto. Ya, aquí vamos a explicar esto un poco ya. A ver, vamos a ver. Ya, ¿qué es lo que hago, muchachos? Verán, es igualito esto, verán, igualito lo que hicieron en la precipitación es similar a esto, ¿sí?
Como les dije, que en este caso la temperatura sí es prácticamente, yo diría es casi proporcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque, miren ustedes, había dicho exactamente, si en el Tena, a 800 metros sobre el nivel del mar, está a temperatura de 28 grados, 30 grados, en Quito, a 2800, está a temperatura de 12, 14 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ya, creo que estamos bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estación, por ejemplo, acá. Bueno, ahorita leí también el correo que me mandan la estación de Iquian. Dice que se llama estación, no sé cómo, Iquian, alguna cosa, dice. Estación meteorológica, Iquian, creo, dice. Por si acaso, eso pondrán el nombre, ¿no? Ha estado manejando el estimado Joseph. Él ha sido el que maneja la estación. Bueno, él manda un correo indicando de que la estación de la universidad se llama tal cosa. Es irrelevante, pero al final eso hay que poner en el estudio. Muy bien. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que hago yo? Tengo esta estación aquí, aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? En esta estación tengo lo que es la cota, en este caso la altitud. Yo puse acá cota, ¿no es cierto? Lo que es la cota, ¿sí? Y también tengo aquí la altitud. ¿No es cierto? La altitud. A ver, perdón. No altitud, la temperatura, perdón. Ya. Tengo aquí la cota y la temperatura. Aquí tengo la temperatura. Ya. ¿Sí? Entonces aquí tengo cota. La cota en la estación no sé cuánto esté. Pongamos que esté 720 metros. Y es la cota. Ya, aquí estamos. La temperatura media... ¿De cuál? Si estoy haciendo anual, ¿qué tengo que saber? Sacar las series, todo. Y al final, saliendo anual, pongamos la temperatura media anual es de cuánto. Pongamos un caso, yo digo que es 28 grados acá, ahí en la estación. Trabajando con las series que les dije. Estoy hablando de serie, en este caso, anual. Verán, anual. Anual, ya se me fue por ahí la temperatura anual, ¿ya? Entonces, es lo que me está diciendo. La anual. Ya, esa es la temperatura anual. Ya, listo. Tengo esta. Le tengo esta estación aquí. Esta. Entonces, ¿a qué la cota será? Yo qué sé, estará 800 metros. 800, pongamos un caso. Tuvo que ser grano, pero ya. 800 metros aquí. ¿Y a qué temperatura tendré? Tendré de pronto 25 grados. Ya, eso tengo, ¿no es cierto? Tengo ya dos valores. Ahora, tengo también la estación acá en Archidona, ¿no es cierto? Esta estación de acá. Sí, tengo acá. Entonces, acá tengo una estación, no sé cómo se llame. Entonces, estación se llamaría, yo que se pongamos, a ver, se llama Chaupichungo, pongamos Che nomás, ¿ya? Che, ya. Che, tengo yo, ¿qué altitud tengo aquí? Tendré yo que sé, 700. Aquí tengo 700. Tengo 700. ¿Y qué temperatura media tendré anual? Anual, ¿verdad? Estoy trabajando anual. Pongamos que tenga yo que sé, 30 grados, un ejemplo. Simplemente, pueden ser valores casi iguales, pero ya. 30 grados, ¿sí? Ya. Si tengo más estaciones por aquí, pues puedo buscarme más, ¿no? Por ejemplo, ahí en Archidona, y Cotundo, Tena, lo que sea. Pero ya, tengo una, dos, tres. Si tengo por acá, por la que ustedes trabajaron, que tenía acá por, ¿cómo es? Ansu, no sé cómo, no sé cuánto, pues bien. Y si no, pues ya, eso es lo que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, estos son los valores que yo he tenido acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Una estudio de regresión, ¿no es cierto? En este caso. Muy bien. Entonces digo, muy bien, una regresión simple. Entonces digo, ¿cuál va a ser la variable dependiente? Va a ser Y. Y va a ser la temperatura. ¿Sí o no? Temperatura. Es igual a X más B. Más B. Ya. Esta ecuación quiero hacer yo. Entonces quiero sacar la temperatura en función de esto. Entonces, esta va a ser Y. Y esto va a ser X. ¿Por qué? Porque la temperatura va a depender en función de cuál. De la altura. ¿No es cierto? Entonces, este X va a ser ¿qué? Este va a ser la variable independiente. ¿No es cierto? Todo depende en este caso de la altura. Entonces, ¿qué hago con estos datos? Me genero una ecuación tipo este de acá. Como ya me generé, pongamos un caso que la ecuación me salga, yo qué sé, Y. En este caso, que sería en este caso la temperatura, ¿no es cierto? En cualquier punto. Va a ser igual a que se pongamos un caso. Yo qué sé. Va a ser 0.5, que sería la constante que he calculado con qué. Con la ecuación de regresión.
0.5, ¿no es cierto? Ya, 0.5. El X, ¿qué dijimos que era? La altura o la cota, ¿no es cierto? Por H. Y este más el B calculado también con mínimos cuadrados, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da? Yo que se me da 2.1. Estoy inventando, mira. Ya, ahora sí ya tengo este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con este valor? Que generado en función de qué? Generado en función de los datos que están medidos en la cuenca y cerca de la cuenca. Simplemente, ¿ya? Y con esta ecuación lo que hago es, digo, muy bien, quiero tener datos acá porque no tengo para trazar mis isotermas. Quiero trazar acá. ¿Qué cota tengo aquí? Tengo cota, yo qué sé, tengo cota de 730 aquí. Pongamos la cota 730 aquí. Ya. Entonces, claro, Y es igual, en este caso, la Y, que es la temperatura en el punto S, en el 730, va a ser igual a 0.5. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por el H, que era 730. Y más 2.1. Más 2.1. Y he generado, en este caso, la temperatura en este punto. Entonces, ya coloqué la temperatura acá. ¿De este cuánto era? Aquí valía, ¿cuánto valía la temperatura? Valía 28, valía tanto, tanto acá. Ahora ya mi temperatura será, yo qué sé, el valor que me salió aquí. Y así voy generando puntos en diferente parte de la cuenca. Con esto, yo puedo tranquilamente generar en cualquier punto de la cuenca en función de la altitud y trazar mis isotermas, lo que están aquí. Las isoyetas ya sabemos. No sé si está ahí claro. Robert, ¿está claro? ¿O falta alguna cosa que no entendieron? Sí, profe. Ahí sí está claro, ¿no es cierto? ¿Cristian? ¿Cristian, me entendiste? Sí, profe. ¿Sami? Sí, profe, ahora sí ya. Ya, listo. Entonces, con eso generamos. Esta se llama, ¿cómo se llama esta? Esta se llama, esta ecuación que yo acabo de terminar, se llama, anotarán, la gradiente térmica. Entonces, cuando escuchen, lo que se llama gradiente térmica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ustedes incluso cuando si hacen algo, un gráfico, van a obtener más o menos algo similar a esto, así. Así van a saber, ¿sí? Entonces, van a tener una línea de esta manera. Entonces, se llama la gradiente térmica. Bien, con eso entonces ya sabemos y vamos a generar lo que es el mapa de evapotranspiración real. Miren ustedes, ya podemos generar otro mapa en función de esta ecuación. ¿Pero solo qué? Solo a nivel anual. Ya. Y les digo una cosa, si ustedes ven los mapas a nivel mundial y lo que hace el INAMI para el Ecuador, siempre tenemos que mapas de isoyetas anuales, mapas de isotermas anuales, mapas de evapotranspiración real anuales. Entonces, este método es muy opcional, es muy aplicable para calcular o obtener lo que son las isolíneas de evapotranspiración real. Eso es lo que se utiliza a nivel mundial. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero hilar más fino, pues ya voy a mensual, entonces ya no utilizo, ¿qué? Ya no utilizo el map, utilizo el método de Tour, ya utilizo el otro método que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver el otro método. Ya. Aquí estamos lo que es la fórmula de Torway y Mather. Esta es una fórmula que se utiliza a nivel mundial igual, y es una fórmula que recomendada. Igual en el balance hídrico de América del Sur y por la OMM. Y es el método más simple. ¿Por qué? Bueno, no tan simple, pero ¿por qué es el más recomendable? Porque realmente a nivel mundial, y más en el Ecuador, no se tiene datos medidos en sitio para lo que son los parámetros que nosotros hemos visto. Por ejemplo, viento, lo que es la humedad, lo que es la radiación, no tenemos. Tenemos en ciertas partes, en otras partes no. Entonces, ¿qué implica eso? Nos dice, por favor, entonces, pues, la fórmula más correcta, en este caso, la que recomendamos, es la fórmula de Torway y Mather. ¿Ya? ¿En qué se basa, señores, esta fórmula? Vamos a ver. ¿En qué se basa? Se basa, miren ustedes. Dice, bueno, aquí vamos. Se basa en la que es la temperatura, miren ustedes. La temperatura medimos, ¿sí? La temperatura. Pero, ¿qué? Miren, aquí ya trabajamos a nivel mensual. Otra vez, 10 minutos tenemos. Continuamos. La temperatura mensual. Sí, aquí tenemos la mensual. Mire, entonces aquí el Torway no utiliza la anual, sino la mensual. Pero al final es muy fácil. Cuando yo calculo la mensual,
sumo las mensuales y tengo la anual, ¿sí? Y miren ustedes, y la latitud. ¿Por qué la latitud? Porque la latitud nos va a indicar exactamente si nosotros estamos más en la parte central. Nosotros pues estamos aquí en el Ecuador y la cadena montañosa es el problema que nosotros, bueno, no problema, sino es un privilegio de nosotros en el caso del Ecuador, de que nosotros no seamos un país realmente tórrido, ¿no? O sea, con clima tórrido muy cálido. Acá al otro lado está África. África es un continente negro, ¿no? Totalmente, acá no tiene muchas cadenas montañosas, casi nada. Entonces acá es un clima totalmente cálido, porque está justamente en la línea ecuatorial, ¿cierto? Porque incluso acá hay lo que se llama, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo es Guinea Ecuatorial? ¿Escucharon ustedes de un país, Guinea Ecuatorial? ¿Sí? Hay un país que se llama Guinea Ecuatorial, en plena África. Bueno, de paso les comento que tuve la oportunidad de no viajar, iba a viajar a trabajar allá en una central hidroeléctrica. Pero me dio miedo realmente. Pagaban bien, ¿ah? ¿Sí? Me contactaron para trabajar, pero no, traté de... Después ya mejor no les contesté, porque ya me probaron todo. Bueno, entonces miren ustedes, ¿qué implica eso? Implica de que mientras estoy cercana a la línea ecuatorial, el clima tendré más, en este caso, más horas villosol. Por eso hablamos en este caso, miren lo que habla aquí, de la insolación, ¿cierto? Hablamos con horas villosol, en este caso, ¿sí? Por eso hablamos de la latitud. Entonces, de acuerdo a la latitud, y en este caso la temperatura, son dos factores con los cuales yo estimo lo que es, en este caso, la evapotranspiración real. Bueno, aquí es muy fácil esta fórmula, simplemente al final lo que tenemos que hacer son algunas consideraciones. Vamos a ver, ¿cuál es el paso primerito? Miren lo que calcula acá. ¿Sí? Aquí dice, calculamos mes a mes, aquí estamos mes a mes, ¿sí? Este índice se llama índice térmico, ¿sí? Es esta fórmula, esta es una fórmula universal, es esta fórmula que está en función de teta. ¿Qué es teta? Es la temperatura media mensual. Es la que nosotros tenemos que tener medido ¿en dónde? En la estación. Es la serie que nosotros debemos tener trabajado, ¿sí? Mensual, en este caso, ¿sí? Y trabajamos en este caso con lo que son los índices de ¿qué? Los índices de insolación, que se llamaría en este caso, ¿sí? Índices de insolación, índices I. Entonces el índice I sería teta sobre 5, 1 elevado a la 1, 51 teta. Entonces yo puedo trabajar con esta fórmula, que no tengo problema, ¿no es cierto? Simplemente si ya tengo la temperatura, yo para eso tengo I. Y esto trabajaré en este caso para cada mes. O a su vez también el índice I lo puedo obtener del cuadrito siguiente. Todo eso está en la guía que usted está en su, ¿cómo se llama? Está en su, en los materiales didácticos está ingresado toda la guía. Ustedes pueden ver, ahí están los cuadros. Y también, bueno, les voy a compartir también ya esta presentación para que ustedes tengan idea de qué estamos haciendo. Y aquí estamos. Exactamente. Entonces, ya. Entonces aquí dice los índices, ¿no es cierto? Hemos tomado los índices y, pero acá decía también podemos tomar de la tablita esa, ¿se acuerdan? Aquí decía una tablita, ¿no es cierto? Vamos a ver si he puesto la tabla. Esta tablita, aquí está la tabla. Esos son los índices y, ¿sí? Aquí está índice de calor y. Es decir, yo podía calcular con esta fórmula puedo calcular o directamente tomar mes a mes con esta tablita, con esa de aquí, y aquí, ¿sí? Aquí. Pero ¿cómo tomaría aquí? Aquí dice, miren ustedes, dice, aquí está teta con la temperatura ustedes, ¿no es cierto? Si la temperatura mes a mes, entonces tomo aquí, por ejemplo, 20 grados, tengo yo aquí. Y aquí tengo los valores de estos. Y voy tomando esos valores. Esos son los valores de, en este caso, de los índices. Si yo tomo, pongamos, 11, 10.5 grados, 10.5, ¿cuál sería el valor? Aquí. El I varía 3.08, ¿sí? Con 10 grados. Entonces aquí calculo. Este valor mismo vendría a ser este valor de aquí, de este de aquí, este I. Entonces yo decido o calcular con estos valores, con esta fórmula, o calcular con este cuadrito de acá. Da lo mismo, ¿sí? Yo les pongo las dos opciones que ustedes pueden utilizar para calcular lo que es la evapotranspiración. Bien. Ahora, si bien es cierto, esos son en este caso los índices térmicos mensuales, porque era I, ¿no es cierto? Era mensual, aquí mensual, aquí está mensual. Entonces acá, entonces saco el I, en este caso sería en este caso índice anual, que es un I mayúscula, ¿no es cierto? ¿Qué será? La sumatoria de todos los índices mensuales, entonces I de 1 a 12 y de I. Sí, y obtengo en este caso el índice térmico anual, sumatoria de los índices. Ahora vamos a trabajar lo que es ya la evapotranspiración potencial,
primero, como yo dije anteriormente, siempre vamos a trabajar primero la potencial, ¿no es cierto? La potencial, y luego llegamos a lo que es la real. En la potencial simplemente decimos cuánto podría evapotranspirarse. Pero ya cuando calculamos la real, en cambio, tiene que ver el dato de qué? El dato de lluvia. Ya aparece el dato de lluvia. Entonces, ahí sí decimos lo que realmente se va a evapotranspirar. ¿Sí me entiendes? Por eso ahí había el concepto en que es, a qué sería igual máximo la ETR, a qué sería igual máximo la ETP. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Entonces, la evapotranspiración potencial no corregida. ¿Qué quiere decir no corregida? Porque ustedes saben que estamos aplicando un método un poco basado en dos parámetros, pero por eso inicialmente lo que dices, Javier, vamos a ver. Voy a calcular en este caso la ETR media, ¿qué va a ser en función de qué? En función de C y de teta elevado a la A. Sigue trabajando con teta, que sería en este caso la temperatura, y estos dos factores que son escasos factores que aquí el autor da. Miren ustedes. ¿Qué dice? ¿Dónde C y A? ¿Qué son? Solo, digamos, son coeficientes, son los mismos para cada mes y vienen dados en función del índice anual y por las expresiones. Entonces, ¿para qué calcule I? Para tener A. Miren ustedes. Aquí está 675 por 10 a la menos 9 y a la A elevado al cubo y elevado al cuadrado, elevado aquí en este caso solamente I a la 1 y acá en este caso. Expresión. Y C vale esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos en este caso la evapotranspiración no corregida en función de estos dos parámetros y obtenemos en este caso mes a mes. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos acá. Entonces, profe, ¿qué quiere decir que no es corregida? Que no es corregida quiere decir que después ya va a haber otro factor para corregir. Es decir, quiere decir, esta es como decir, vamos a ver, voy a calcular el área total de un terreno. Sí, cojo y mido, tatas. Esa sería el área sin corregir. Pero cuando yo ya llevo a oficina, calculo y todo eso demás, entonces veo que el área que levanté, de pronto tengo que eliminar algunas cosas que no estaban dentro de esta área. Entonces, al final, el área final sería, pongamos un caso, que levanté inicialmente en campo, digo, a ver, levanté 10 hectáreas. Y de pronto ya llego a la oficina, todo, calculo totalmente todo, el área real sería 9.8 hectáreas. Entonces, no es. Entonces, ahí estamos corrigiendo con todos los errores, que puede ser en este caso de curvatura, de topografía, estamos corrigiendo a tener la real. Algo similar estamos aquí en este caso en la temperatura no corregida. ¿Qué quiere decir este caso? Es un valor inicial que hay que corregir. Y vamos a ver más adelante cuál es el factor de corrección que implica acá. No sé si está entendido por ahí. Ya, sí. Ya, bueno, aquí está la tablita que les dije anteriormente. Y aquí tenemos, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí dice, para obtener los valores corregidos, aquí está justo, mire. De la evapotranspiración, se afectan los valores ETP medianos. ¿Qué quiere decir esto? La evapotranspiración mensual. ¿Sí? Mensual. ¿Sí? Por un coeficiente de correlación K. Aquí está el K. Justamente, allá estaba no corregida, ahora corrijo con este factor K. ¿Sí? Pero K, no es que yo digo, yo pongo un K, sino que está en función de qué? De la latitud. Entonces, ahí sí ya meto la latitud. Entonces, vamos a ver la latitud en función de qué está, en función de la ubicación de la estación donde estoy haciendo mi estudio, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos en función de la latitud. ¿Sí? O sea, dice la duración de insolación teórica, que es esta cosa. El número de días, en este caso, de brillo solar. Aquí estamos, en este caso. Entonces, al factor, en este caso, miren, al que ya calculé anteriormente, a este factor de aquí, a esta calculé ya, está calculado. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Es simplemente multiplico por este factor K y obtengo ya la ETP mensual real, multiplicada por K. A este factor que calculamos anteriormente, multiplico por K y este. ¿Cómo obtengo K? Este K obtengo en este caso de este cuadrito 3.8. Este cuadrito, si es ineludible, eso está en cualquier libro, en cualquier parte que nosotros tenemos que obtener sus valores. ¿Sí? No nos salvamos de esto. ¿Dónde está ese cuadrito K? Estamos por acá. Aquí estamos. Exactamente. Miren. Entonces voy a explicarles aquí cómo se obtengo K. Ya. Entonces, miren ustedes acá. Latitudes. Aquí, vean, estamos justamente. Hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Sí? Aquí